Estamos aquí en la Expo de Guayabo 2023, señores. Muchas gracias por la invitación, señores. Aquí andamos y aquí vamos a andar y no nos vamos a ir. Ahorita vamos a ir aquí al Jaripeo Taco del Mar aquí. Mucha gusticidad. Hasta vamos a ir. Hola, hola, ¿qué tal? Martillo, aquí andamos todos pasándola muy a gusto en esta jaripeada y pues saludos a todos allá y esperemos que sigan disfrutando de esta expo que termina el domingo. ¡No falten! Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Íñiguez, señorita de Hollado 2022. Y pues la verdad es que estamos muy contentos por la segunda edición de la Expo, gracias al Ayuntamiento 2021-2024. Ha sido una organización muy buena, la verdad, y disfrutar de este bonito evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigo Martillo. Pues el día de hoy estamos muy contentos aquí en nuestra segunda Expo en Degollado 2023. Pues la verdad quiero decirte que nos está yendo muy bien, muy contentos porque nosotros somos una administración, un gobierno que escucha a la gente. La gente nos pidió que trajéramos más ambiente familiar, un ambiente para niños y lo estamos cumpliendo. El día de hoy estamos haciendo aquí, pues ahora sí que una expo histórica donde es un ambiente totalmente familiar. Está por llegar ahorita aquí don Silverio y don Huicho, unas personas muy queridas aquí en nuestra región, en nuestro estado, y que con mucha ansia y mucho gusto lo está esperando la gente aquí de Degollado y de los municipios vecinos, así como los demás días que vamos a tener, como a Teo González, que también la gente lo está esperando mucho, a la banda que va a estar el domingo, la banda ejecutiva de allá de Sinaloa. Pues ahora sí que muy contentos donde vemos la gente pues disfrutando de este bonito evento desde la cabalgata, donde gracias a todos los caballerangos, a la gente que salió a escuchar, a ver las, todos los niños viendo cómo, pues cómo estaba llevándose a cabo este bonito evento tradicional, que quiero decir tradicional porque desde hace 15 años, 18 años que no se llevaban a cabo estas expos, donde se quiso hacer una, pero pues no cumplió la expectativa. Quiero decir que pues tuvimos que trabajar muy de la mano con la Asociación Ganadera de aquí del municipio y con la Unión Ganadera del Estado para poder sacar los permisos necesarios para que cumpliera cabalmente, también con temas de seguridad, donde podemos decirles que puede venir las familias a divertirse sanamente. Tenemos pues todos los sectores cubiertos en seguridad, en temas de estacionamiento, en temas de esparcimiento aquí para las familias, juegos para niños. Y pues qué les puedo decir aquí de este jaripeo, que fue pues totalmente gratuito para nuestro pueblo, para que vengan a disfrutar. Y pues aquí vamos a estar dando a conocer todos los eventos que se van a estar llevando a cabo durante estos 3 días, que hasta el momento nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Y pues gracias también, Martillo, por estar muy al pendiente aquí de los eventos de Degollado, y que pues la gente también aquí te quiere y te estima mucho por estar dando pues todo el espectáculo que ocupamos. Pues muchas gracias y seguimos
estamos invitando a todo el pueblo de Degollado. Antes, quiero pues ahora sí que agradecer a mi equipo de trabajo, a Jocelyn Campos, que la verdad quiero reconocerle todo este esfuerzo que hizo para que esta expo cumpliera con todas las expectativas, y pues agradecer a todo el pueblo, a todos los visitantes, a todos los que hoy día me acompañan, pues acá la reina, gente de mi equipo, gente de otros municipios como de Ayotlán, acá don Alfonso, gente acá de Guadalajara, nuestra amiga Luz María de la Barca, Ceci, Mirna de acá de Ocotlán, y toda la gente bonita que nos acompaña, también vienen de Colombia, y toda la gente que nos acompaña, que se sientan a gusto, bienvenidos, Degollado es su casa, y aquí los esperamos en esta bonita expo para que vengan a divertirse en familia. Pues muchas gracias y saludos. Y con toda la gente de aquí de la región, empezamos lo más cordial bienvenido, pues que pasemos un rato a gusto aquí disfrutando con toda la población de la región. Sean bienvenidos y adelante a disfrutar. ¡Vamos!